y yo iba, salía del norte a sur y la señora venía de sur a norte y se ve que se desmayó y se cruzó de carril y yo la desvié para no agarrarla, pero impactó en la rueda trasera del vehículo. ¿Por qué dice que se desmayó? ¿Pudo verla? Sí, pude ver que venía desvaneciéndose la señora. ¿Venía sola? ¿Esta mujer viajaba sola? Sola, venía sola, sí. ¿Y estaba de salud? Bien, aparentemente lo que me dijeron, está todo bien. La llevaron por un control, por los golpes, de rodilla, bueno, que le pegó, pero no tiene ninguna gravedad ni... ¿Una situación de imprevisto total? Total, bueno, por ella, dentro de todo, está bien. ¿Dónde terminó impactando el vehículo? El de ella en los neumáticos traseros del semi. ¿Se fue el vehículo y fue imposible evitar el impacto? Imposible, imposible. Imposible porque yo me tiré a la banquina y ella agarró casi en la banquina. ¿Venía a alta velocidad el automóvil? No, venía despacio, pero bueno, yo alcancé a verle que venía para el lado del carril mío y bueno, alcancé a desviar la parte de la trompa y no quise frenar porque si freno, se mete entre medio del tractor y el semi, que iba a ser más grave. ¿Venían otros vehículos por la traza, por la ruta? Venían otros vehículos, pero bueno, alcanzaron a desviarlo. ¿Se desmayó la mujer? La mujer se desmayó. ¿Usted venía solo? Solo. ¿Y sufrió algún tipo de lesión? No, gracias a Dios no, porque estaba haciendo un reparto acá en Río Cuarto y recién salía de acá de Río Cuarto. ¿Mujer mayor? Mayor, no sé la edad, pero debe ser mayor, de unos 50 y algo.